Estamos en Canadá, ronda 4 del mundial. La verdad que está todo muy seco, no esperábamos encontrarnos estos en Canadá, ese tipo de terreno quiero decir, pero vamos, igualmente es impresionante. Hay unas montañas súper grandes, o sea, montañas, cuestas, bajadas, subidas, cortados. La verdad que todo es a lo grande, casi imposible. Hay secciones muy difíciles, rozando los límites, pero bueno, estamos aquí en una de las carreras que más nos gustan. Con mucha energía, con muchas ganas y eso, motivado de volver a lo más alto. Ha sido una temporada buena pero también muy difícil, ha habido muchos altibajos y han pasado cosas, pero bueno, seguimos con la mente positiva, el nivel está ahí y solo falta que se den un poquito más cosas y tener más suerte, pero bueno, el gas lo seguimos teniendo y nada, vamos a disfrutar a tope. Os vamos a dejar unas imágenes de la pista de entreno. He estado probando la moto con Leti, con Billy, con Tristan, Matthew Green, Didier, Kenny, con todos los amigos. También estaba Wade y bueno, en definitiva hay un buen ambiente por aquí, vamos a pasarlo muy bien. Así que nada chicos, espero que os guste el vídeo y seguimos a tope. Como sabéis, este año no podemos publicar contenido on board porque bueno, a pesar de que ahora estoy grabando con el casco, luego ya en competición no nos dejan grabar con el casco, así que bueno, lo siento mucho. Intentaremos ir a otras carreras y daros otro tipo de contenido como siempre, pero desafortunadamente en el mundial no nos dejan usar la cámara en el casco, así que nada, de momento estamos luchando para conseguirlo, hay que conformarse con lo que tenemos, pero os traemos este contenido para que veáis un poquito el terreno y cómo nos preparamos los días antes de la carrera para que todo esté súper a punto. La moto de aquí la hemos enviado a Europa, es mi moto de Esber con la que me caí, pero bueno, ya está todo súper bien, hemos reemplazado todas las piezas que fallaban. Y nada, la verdad que muy contento. Así que nada chicos, os dejo este vídeo por aquí, espero que os encante y gas a tope. Which one? The one he just did.
I don't see the line, bro. The left one, right here, right in front of us. Go up. Show me the line. Look at the tire marks up there. Show me the line, bro. I just did it. Yeah, I want to see. You want me to see me do it again? Yeah, I can have on the camera also. Oh, on the limit. Not easy, eh? I think don't try to go even so much like more straight. More try to go straight and then. Yeah, but already the first thing is so difficult. Yeah. Yeah, I think so. Try. Actually, that's a practice course. Yeah. Good, bro.
Not so bad. Yeah, buddy, that was a gnarly hit. Good job. Oh,
Like it, bro? I like it a lot. Do you like it? I like it. Bueno, aquí estamos en el Red Bull Outliers, segundo año consecutivo en Canadá. La verdad que esto es un paraíso, es un desierto. Nadie se espera venir a Canadá y tener este tipo de carrera. Pareciera más una carrera local que un mundial. Pero a pesar de eso está guapísimo, subidas muy difíciles, rozando lo imposible. Y nada, aquí estamos poniendo la moto a punto para dejarla lo mejor posible para la carrera del domingo. Y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a cambiar unas cositas en el embrague, más que nada para intentar que responda un poquito más rápido. Estoy jugando con distintos muelles de más precarga o menos precarga. Y nada, vamos a ver qué tal. Mm-hmm.
Yeah.
Thank you.